Santos. Santos. Pónganse todos de pie, por favor. Dichosa tú, Virgen María, que llevaste en tu seno al Creador del universo, diste a luz al que te creó y permaneces virgen para siempre. Iniciemos todos juntos diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Entonces vamos a celebrar a todos estos matrimonios hoy en este día, dándole gracias a Dios porque a través de la familia se sigue construyendo la Iglesia de Dios. Todos nosotros formamos una familia y la familia se forma a través de los matrimonios. Así que ustedes hoy en este día que unen sus vidas, algunos ya lo han hecho en algunos años, algunos otros más a lo mejor la iniciarán, vamos a formar una familia y esa familia es la que quiere Dios dentro de la unión de un hombre con una mujer. Al inicio de esta Eucaristía pidámosle perdón a Dios por todos los pecados que se cometen en la vida matrimonial, los adulterios, las infidelidades, los engaños, los rencores, los resentimientos, las envidias, la violencia, por todos aquellos matrimonios que sufren situaciones de pecado en su vida. Pidamos perdón. Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe sabemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios.
de suerte que aquello que vemos surgió de lo que no vemos. Por la fe, Abel ofreció un sacrificio más excelente que el de Caín, y por eso fue declamado justo, pues Dios mismo aceptó sus ofrendas. Y por su fe nos sigue hablando después de muerto. Por su fe Enoc fue trasladado sin pasar por la muerte. Desapareció porque Dios se lo llevó. La Escritura de testimonio a su favor de que ya antes de ser trasladado era agradable a Dios. Ahora bien, sin fe es imposible agradarlo, pues quien se acerca a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, Noé aceptó el aviso de Dios sobre lo que aún no sucedía, y con religioso temor construyó un arca para salvarse con su familia. Su fe se constituyó en condena para el mundo incrédulo, y él quedó establecido como heredero de la justicia que proviene de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No cesará, Señor, mi boca de alabarte. ¿Todos? No cesará, Señor, mi boca de alabarte. Un día tras otro bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. No cesará, Señor, mi boca de alabarte. Cada generación a la que sigue anunciaré tus obras y proezas. Se hablará de tus hechos portentosos, del glorioso esplendor de tu grandeza. No cesará, Señor, mi boca. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi hijo muy amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí: ¿Qué querría decir esto de resucitar de entre los muertos? Le preguntaron a Jesús: ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Si fuera cierto que Elías tiene que venir primero, tiene que poner todo en orden. Entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya y lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él. Palabra del Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor.
Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Siéntense, por favor. Pues el día de hoy vamos a hacer un acto de fe con la bendición sacramental de todos estos matrimonios que de alguna manera representan a nuestra parroquia porque son de distintas comunidades. Y la fe, como nos dice hoy la carta a los Hebreos, es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Nosotros estamos aquí por fe, ¿eh? Y la fe es la confianza que nosotros ponemos en Dios. Aunque nosotros sabemos que a Dios no lo hemos visto, pero sabemos que existe, ¿eh? Para saber que nosotros, para saber que existe Dios, el Señor nos dio a nosotros el conocimiento. Y a través del conocimiento, nosotros podemos acceder a las cosas materiales, pero también a las cosas espirituales. Y la fe es algo espiritual, ¿no? Que nosotros, a lo mejor decimos, no lo podemos ver, mas sin en cambio sabemos que existe. Por eso la carta a los Hebreos nos dice que la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Y esas realidades son las cosas espirituales, ¿verdad? Hoy estos hermanos nuestros han venido aquí al templo para que con su fe puesta en Dios se prometan fidelidad para siempre. Pregunto a ustedes sobre su intención. Leobardo y Fabiola, Santiago y Fátima Judith, Ángel de Jesús y María del Refugio, Fidencio y Juana, Miguel Alejandro y María Guadalupe. Les pregunto, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie en las prisiones diga todos? ¿Sí o no? ¿Más fuerte? Sí. ¿Están dispuestos a hacerse fieles el uno al otro en el matrimonio durante todos los que le quede de vida? ¿Todos? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Más fuerte? Sí. Como que no se quieren casar. ¿Están dispuestos, así como ya lo han hecho, a recibir de parte de Dios responsable y amorosamente a sus hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? ¿Todos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, pónganse de frente. Yo. ¿Todos ya dijeron? Ok, ahora van a decir sus nombres. Miguel Alejandro Luis Sánchez Cruzado. ¿Todos ustedes? Ángel de Jesús Guadalupe. Van a decir, te acepto a ti. Te acepto a ti. Te acepto a ti. Digan el nombre de sus parejas. María Guadalupe Maldonado Barrón. Como mi esposa. Mi y prometo, y prometo serte fiel, serte fiel en las alegrías y en las penas,
en las penas, en la salud, en la salud, y en la enfermedad, y en la enfermedad, y amarte, y amarte, y respetarte, y respetarte, todos los días, todos los días, de mi vida, de mi vida. Amén. Amén. Ahora las mujeres van a decir: yo, yo, yo. Digan los nombres de sus parejas. ¿Ya? Te acepto a ti. Miguel Alejandro, te acepto a ti. Te acepto a ti, ¿ya dijeron todas? Te acepto a ti. Ahora digan el nombre de sus parejas. Miguel Alejandro Sánchez Posada. Digan, como mi esposo. Como mi esposo. Y prometo. Y prometo. Serte fiel. Serte fiel. En las alegrías. En las alegrías. Y en las penas. Y en las penas. En la salud. En la salud. Y en la enfermedad. En la enfermedad. Y amarte. Y amarte. Y respetarte. Y respetarte. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Amén. Que el Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la iglesia y cumplen ustedes su bendición. Y lo que Dios acaba de unir, que nunca nos separe el hombre. Todos digamos, amén. Le damos un aplauso a esta pareja. Un aplauso a esta otra. Un aplauso a ellos. Un aplauso también a ellos. Ahora le voy a pedir de favor que anillos, alas y lazos, si estás bien, perdón. Si estás bien, la ponen con su rosario en medio. Por favor, anillos, alas y lazos. Se ponen a un lado de los matrimonios. Ya los anillos deben de estar abiertos. Las alas también ya deben de estar listas. El lazo también ya lo deben de tener afuera también para bendecirlo. Las cositas ya deben estar puestas bien. Yo ahorita voy a pasar a bendecirse. A bendecirse. Si trae Biblia, la pone con su rosario, el rosario en medio de la Biblia. La Biblia debe estar cerrada, ¿verdad? Para no mojar el papel, ¿verdad? Nada más la tapa. Ya estamos listos. ¿Ustedes? ¿Ya? ¿Ya están listos ustedes? ¿Ya están listos ustedes? ¿Están listos? ¿Acá también están listos? Muy bien. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos y santifícalos en tu amor. Y que estos anillos, estas alas, estos lazos, estas sagradas escrituras, estos rosarios, sean símbolos de fidelidad y de ayuda mutua, y les recuerden siempre el cariño que se tiene. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Todos, amén. Thank you.
van a empezar, los hombres van a decir la fórmula y al terminar de decir la fórmula le ponen el anillo a su mujer, a sus esposas, ¿correcto? No hay que poner ahorita el anillo. Comienzan los varones, comienzan diciendo su nombre, no, el nombre de su esposa, díganlo. Refugio Rodríguez. Díganle, recibe este anillo. Recibe este anillo. Como signo de mi amor. Como signo de mi amor. Y de que siempre te seré fiel. De que siempre seré fiel. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pónganle su anillo. Ahora las mujeres dicen en nombre de sus esposos. Ángel de Jesús. Digan, recibe este anillo. Recibe este anillo. Como signo de mi amor. Como signo de mi amor. Y de que siempre te seré fiel. Y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pónganle su anillo. Ahora, los que traen las arras van a hacer los hombres así sus manos, así, y les van a poner sus arras, y las mujeres se van a poner abajo, igual así, abajito ellas, el hombre arriba, la mujer abajo. Al momento de decir la fórmula, sueltan las arras. Vamos a comenzar allá. Decimos, empezamos, dicen todos ustedes los varones el nombre de sus esposas. Juana de la Torre Morales. Recibe también estas arras. Recibe también estas arras. Como prenda de la bendición de Dios. Como prenda de la bendición de Dios. Y del cuidado que tendré. Y del cuidado que tendré. De que no falte lo necesario. De que no falte lo necesario. En nuestro hogar. En nuestro hogar. Amén. Amén. Suelten sus arras. Las mujeres con sus arras en las manos van a comenzar diciendo, digan el nombre de sus esposos. Yo las recibo como prenda de la bendición de Dios. Y enseñar de los bienes que vamos a compartir. Amén. Muy bien, ahora pongan sus arras en donde a quien les entregaron. Pónganle sus arras. Ahora pónganse de frente los matrimonios y toda la comunidad pónganse de pie. Hermanos, ahora invoquemos confiadamente a Dios nuestro Padre y pidámosle que escuche nuestra oración por estos nuevos esposos, por la Iglesia Universal y por toda la familia humana. Por eso juntos digamos, Padre, escúchanos y aumenta nuestra fe. ¿Todos? Padre, escúchanos y aumenta nuestra fe. Para que Dios les conceda a estos 5 matrimonios salud y paz, trabajo y alegría. Oremos al Señor. Padre, escúchanos y aumenta nuestra fe. Para que apoyados en la fuerza divina, hagan de su casa un hogar acogedor, verdadera iglesia doméstica. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos y aumenta nuestra fe. Para que viendo la intimidad de su hogar, no sean insensibles a las necesidades y sufrimientos de la gran familia humana. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos y aumenta nuestra fe. Para que sean padres responsables y sepan educar a sus hijos en la rectitud de carácter y en la integridad de la fe, roguemos al Señor. Padre, escúchanos y aumenta nuestra fe. Para que los papás de todos estos matrimonios se alegren al contemplar el matrimonio de sus hijos y vean en él
el coronamiento de sus esfuerzos por educarnos. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos y aumenta nuestra fe. Para que todos los familiares y amigos de estos nuevos esposos, que ya los han precedido en la morada eterna, gocen la felicidad sin fin en compañía de los santos. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos y aumenta nuestra fe. Para que toda la familia humana sea cada día con mayor intensidad lugar de convivencia pacífica y cordial, y para que la Iglesia de Jesucristo sea cada vez más comunidad de fe, de oración y de caridad fraterna, oremos. Padre, escúchanos y aumenta nuestra fe. Pues bueno, vamos a pedirle a Dios por toda nuestra comunidad parroquial, representada por ustedes que están aquí presentes, ¿verdad? Ahorita también hay un retiro de catequistas de nuestra parroquia. Todos somos la comunidad de Dios y queremos que haya paz, que haya justicia en nuestras comunidades, en este municipio de Ciudad del Maíz. Así que pidámosle al Señor para que haya paz, para que haya justicia, para que cese la violencia, la inseguridad. Eduquemos a nuestros hijos para que no anden en el camino de las drogas, del mal. Es bien importante, ¿verdad?, saber educar, corregir y aconsejar a nuestros hijos para que no se desvíen del camino verdadero, del camino del bien, del camino de Dios. Que como iglesia hagamos una comunidad de fe y amor y busquemos siempre la paz y la justicia de este municipio, Ciudad del Maíz, y de todo el mundo entero. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos y aumenta nuestra fe. También vamos a pedirle a Dios por todos los que son perseguidos por su fe, los que son presos políticos a causa de la injusticia. Tenemos a un obispo en Nicaragua, Rolando Álvarez, que está preso por la dictadura nicaragüense, y muchos sacerdotes, religiosos, religiosas, fieles cristianos que también sufren persecución por ser cristianos, por creer en Jesús, por estar en nuestra iglesia católica. Pues pedimos por todos aquellos que dan su vida testimoniando con su fe, con su vida, que creen en Cristo, que creen en nuestra iglesia. Por muchos cristianos católicos que están dando su vida en el nombre de Jesús y por su iglesia. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos y aumenta nuestra fe. Al terminar la fórmula, padrinos, van a ponerle el lazo a sus ahijados. Ustedes ya son esposos cristianos católicos y están ya unidos para siempre. En este momento en que la Santa Madre Iglesia va a implorar solemnemente la bendición de Dios sobre ustedes, se les coloca este lazo, símbolo de unidad indisoluble, que por el amor y la mutua entrega deberán vivir todos los días de su vida. Te lo pedimos. Por Cristo nuestro Señor. ¿Todos? Amén. Póngales el lazo, por favor. Muy bien. Ahí se van a quedar hincados hasta que yo les diga la indicación de que se pongan de pie y que les quiten el lazo, ¿verdad? Por el momento, así van a estar hincaditos, ¿verdad? Este es un signo de humildad, ¿verdad?, de entrega mutua, que ustedes se están entregando a Dios y se están entregando el uno al otro, ¿no? Ahorita es un momento importante porque pedimos como iglesia por ustedes, para que Dios les conceda la fidelidad todos los días de su vida, ¿no? Muy bien, vamos a sentarnos, por favor. Todos, ustedes permanecen hincados hasta que yo les diga, pónganse de pie y quítense el lazo. Vamos a ofrecerle a nuestro Dios pan y vino, le ofrecemos nuestra vida y nuestras intenciones cantando juntos. Sentados al vino y el pan, bendito sea.
Oremos a Dios nuestro Padre Todopoderoso diciéndole juntos, digamos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Al venerar la memoria de la madre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que la ofrenda que hoy te presentamos nos transforme por la abundancia de tu gracia en ofrenda permanente. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Hijos de Dios, hermanos en Cristo, templo del Espíritu Santo, Hijo de María, nos deseamos fraternalmente la paz. Cantamos el Cordero. Acuérdense que dentro de nuestra iglesia ya vamos a empezar el tiempo de la cuaresma. Este miércoles 22 de febrero iniciamos la cuaresma, ¿verdad? De ahorita en adelante únicamente va a haber bautizos en la iglesia, pero no va a haber ceremonias especiales como bodas, 15 años, 3 años, ¿verdad? Únicamente bautismo, ¿verdad? Tenemos 40 días para que el ayuno, la oración y la limosna nos lleven a convertirnos a Dios, a nosotros mismos y a nuestros semejantes a través del ayuno, la oración y la limosna, ¿verdad? Que aprovechemos este tiempo de cuaresma para sanar nuestras vidas, pero también para convertir nuestra vida al Señor, ¿verdad? Con estas ceremonias cerramos este tiempo ordinario y nos preparamos al tiempo de cuaresma. En sus comunidades se celebrarán el miércoles de ceniza. Y acuérdense que ese día se pide la colecta a favor de la pastoral social de la diócesis para que tomemos en cuenta eso y en nuestras celebraciones pues hagamos esa colecta para beneficio de nuestra diócesis. Entonces, por ahí les encargamos a todas y todas, a las diferentes comunidades que están aquí representadas, de toda nuestra parroquia. Y el Señor esté con todos ustedes. Pues al final, las parejas vendrán a regalarle un ramito, una flor a la Santísima Virgen, a nuestra Madre de Dios, para que ella también bendiga su matrimonio, ¿verdad? Ella como buena madre está presente con nosotros y también derrama su bendición sobre todos y cada uno.
Las parejas inclinan su cabeza. Y todos nosotros, igual que ellos, vamos a decir amén. Que el Eterno Padre los conserve unidos en el amor, para que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezca en su hogar. Todos, amén. Que tengan en los hijos una bendición, en los amigos un consuelo y en el trato con todos una paz verdadera. Todos, amén. Que sean testigos del amor de Dios en el mundo, para que los pobres y afligidos, habiendo encontrado en ustedes ayuda y consuelo, los reciban con gratitud algún día en la casa eterna del Padre. Todos, amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Todos digamos, amén. Ahorita vamos a dar un tiempecito de tolerancia para hacer una ceremonia de los 15 años y el bautismo de ustedes, ¿verdad? Entonces nos permiten un momentito para que hagamos un momentito y se puedan tomar las fotos, ¿verdad? Unos 15 minutitos, entonces por ahí les damos chancecito y ya para que quitemos los aromas, lo que vayan a hacer, y después iniciemos la otra celebración de los 15 años, ¿verdad? Y el bautismo de ustedes. En la alegría de haber celebrado nuestra fe con estos hermanos nuestros que están aquí presentes hoy, que se han hecho presentes, ¿verdad? Y pidiéndole a Dios que verdaderamente entendamos el momento que el día de hoy estamos haciendo. Probablemente la manifestación de Jesús como verdadero Dios nos produce estupor y dudas. Cuando nos acercamos a Dios, ¿qué esperamos? Su presencia es confianza para enfrentar la vida con todo lo que tenga que venir. De la muerte nos va a salvar, pero nos promete pasar ese trago amargo y resucitar. Hay que creer. Y en ustedes está la fe de que por eso han venido a pedirle a Dios su bendición para que estos matrimonios duren para siempre, aún a pesar de las situaciones de infidelidad que a veces existen en estos matrimonios. Pero si hay fe, estos matrimonios se conservarán para siempre. Esta Eucaristía, por todos ustedes y por todos nosotros, ha terminado. Decimos, demos gracias a Dios. Aplausos a estos matrimonios. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes. Dios los bendiga a todos y todas. Hacemos el canto de salida. Gracias. Mañana la sabes.
Amigos nuestros, vamos a encargar un fuerte aplauso para Ángel y María del Refugio. Fuerte el aplauso para los novios.